semanalmente más o menos nos están trayendo 30, 35 ejemplares. Contamos con prensa escuela, nos lo estamos rotando por grupos. Entonces primero empezó la primaria, entonces repartimos todo ese material con los grados preescolar, un ejemplo. Los estudiantes acceden a tocar, a palpar ese material, miran las secciones que está pues dividido el colombiano y hacen diferentes actividades en torno a él, como que volver a redactar una de las historias, pero entonces ya desde un nivel fantástico. Hemos hecho un bachillerato, hemos dividido entonces las secciones del periódico y hemos trabajado con todas unas de ellas. Nosotros tenemos algo que se llama diario de campo y en una de ellas hay algo que se llama noticia. Ustedes deben tener una noticia de actualidad, entonces como prensa escuela nos envía el periódico no tan pues, de semanas tan lejanas, sino más bien un poquito cercano, entonces todavía es actual las noticias que nos traen ellos. Y ahí sacamos ideas principales, ideas secundarias, vocabulario desconocido. El autor, primordialmente, pues queremos saber que ellas conozcan las personas quienes están